Siempre lo más difícil es tratar de entender al otro en sus puntos de vista cuando no son coincidentes con los de uno. Y quizás ese es el esfuerzo, no difícil en el sentido de que uno no lo pueda hacer, sino más bien difícil en que uno tiene que hacer un esfuerzo grande por tratar de ponerse en el lugar del otro, sentarse en la silla del otro y decir, a ver, bueno, ¿por qué está diciendo eso? Especially today when we're talking about the lay vocation, I think there's still an unpacking or an unwrapping of what really living the lay vocation within Regnum Christi and the Church is. Esto sin ellos, pues no nos pondríamos de acuerdo en realidad, por mucho que nos queramos, ¿no? Nos ayudan a tomar conciencia de quiénes somos realmente. Siento que se ponen las cosas sobre la mesa, se habla con franqueza y se sabe lo que el otro piensa y de ahí se puede partir para intentar hacer un discernimiento y buscar lo que Dios quiere. Pero hay que saber en dónde estamos parados y para eso hay que escucharnos unos a otros. Donc moi j'ai connu la Légion et j'ai compris des années plus tard ce que le Regnum Christi. Alors pour moi j'ai dû comprendre le Regnum Christi. Je l'ai compris par différentes. Ich glaube aber vor allem dürfen wir nicht vergessen, dass das nicht ein Werk von Menschen ist. Que ver sufrir otros. Y momento más difícil cuando yo percibo que tienen personas que están queriendo hablar lo mismo, mas no están consiguiendo se entender. Y acompañar el sufrimiento de los otros, creo que tal vez sea más difícil para mí. Mas yo quiero. Tomando en cuenta de que ama tanto como yo al Regnum Christi, que tiene una vida a lo mejor incluso de muchos más años que yo en el Regnum Christi, ¿por qué llega a una conclusión distinta de la que yo puedo llegar? Y entonces, pues el tratar de entenderlo, porque es la única forma de poder establecer un diálogo y de llegar a una conclusión después, es esa. Y implica esfuerzo mental, esfuerzo de corazón, pero pues es lo bonito de esto. And I also think there's something very beautiful that happens when you have a Legionary of Christ priest and a consecrated person and a lay person all working together. The person of Christ is even more evident as the three of us bring him. Pues tengo que decirlo, yo tengo corazón de consagrado, soy un tipo muy raro, padre, porque en realidad soy legionario, soy sacerdote, pero mi corazón auténticamente es consagrado. Pero a los que me da de verdad gusto ver y lo que me da sentido a mi vida y a mi vocación son los laicos. Creo realmente en el diálogo y creo que las personas se entienden hablando. Eso implica una dificultad, pero prefiero el diálogo con la dificultad que una paz falsa donde no se sabe qué piensa el otro o donde se someten unos a otros. O creo realmente en el diálogo y la dificultad también uno termina disfrutándola un poco. Façon, mais après grâce à plusieurs consacrés, Viviana Limón, après aussi Jorge Álvarez, mais Lourdes Cano, avec laquelle je travaille beaucoup en communion, elle m'a vraiment poussé dans le bon sens et m'a aidé à découvrir une passion pour les uns, pour les autres. Also ich glaube, diese Bereitschaft, die muss uns ergreifen und die muss uns auch in Zukunft tragen, dass es am Ende darum geht, zu verstehen, was Gott von dieser Gemeinschaft möchte. Und wir reden vielleicht gern darüber, aber das hat eine existenzielle Note, die kann ins Mark treffen. Ja? Die kann einen verunsichern, die kann einen beunruhigen, die kann einen vielleicht auch Zweifel auslösen. Und genau darum geht es. La familia está completa. Es eso. Y tanto faz si yo pienso una cosa, otro piensa otra. Estamos juntos. Y vamos a conseguir una visión conjunta. Yo acho que es eso. Fue que otros falen. Olha que diferentes que são todos, mas como se amam.